Por favor, un aplauso para él, por favor. Qué bonito detalle, ¿verdad? Esta cartulina, que es la que voy a utilizar, es una cartulina alemana, ¿no? La marca es Kylie Müller, es de 300 gramos, 100% algodón. Y bueno, como se dan cuenta, me sirve bastante como tablero, ¿no? Lo puedo utilizar para la demostración. Antes de empezar, quería mostrarles acá algunos trabajos que tengo. Este es un maestro, ¿debes reconocerlo? Acá arriba. Ah, él, claro, ya hace poco una exposición, qué hermoso, miren. El trabajo está terminado, lo he traído a medias, pues quiero que vean cómo es el proceso. ¿Ya? También tengo el retrato acá en mi quinta, pero les digo que también está el proceso, también para que vean cómo se inicia más que todo. Qué hermoso trabajo, muy bonito. Cómo se inicia el más que todo un retrato, ¿no? Y esta es una demostración que hice hace poco para los alumnos de Bellas Artes, que lo hice en una hora y media también. La demostración en el parque de exposición, están bien por ahí también. Y entonces un poquito quería mostrar esto, no puedo traer otra forma grande porque es complicado transportarlo, aparte están enmarcados, siempre los tengo como a la mano, un poco para que conozcan el trabajo, ¿no? En un momento pueden tener alguien que les pueda mostrar para que mejor calidad van a poder experimentar algo mejor, ¿no? Eso sí les recomiendo en un momento. Bueno, en la escuela sí hay niveles un poco más fuertes, ¿no? En la escuela hay que tener más nivel técnico, entonces, ¿no? Empecemos. He colocado dos amarillos, amarillo Nápoles normal y el amarillo Nápoles rojo. Y es una mezcla un poquito con un rojo que tiene, es medio rosado, no parece carne, ¿no? Encarnación. Voy a colocar también rojo, que ya tengo un poco rojo ahí, está por acá ese brillón. Para esta pigmentación son fuertes, o sea, si quieres un chiquito, pero es bien fuerte, bien potente, es prácticamente como el cemento bien comprimido, ¿no? Unos 8 poquitos y sale bastante pintura. Bueno, por acá, no manchego. Yo siempre ordeno mi paleta, amarillos, rojos, azules y tierra, para que no se manche los colores, no se ensucien, si se ensucian un poquito, son colores que se complementan, ¿no? No se va a notar mucho la diferencia, ¿no? Ya pueden jugar un poco mejor también con esa gama, ¿no? Porque eso cuando colocamos los colores desordenados, al final, cuando uno quiere poner el color, se va a manchar y al final genera un mal color dentro de la combinación. Y como ya han dicho, no hay color sucio, sino mal ubicado.